Muy bien, continuamos en Chacra TV. En esta oportunidad estamos con Alejandro Gómez, él es gerente de desarrollo de semillas de Bayer Conosur. Bueno, Alejandro, contame un poco qué nuevas variedades están lanzando y qué ventajas tienen sobre las que venían trabajando. Bueno, mira, estamos con 7 nuevos lanzamientos dentro de lo que es el portfolio de Bayer para lo que es semillas de soja, empezando con reemplazos dentro de lo que es el grupo 4 medio, lanzando lo que es nuestra 457 STS, reemplazando la histórica 450 de lo que es FN, y también con tecnología para lo que es manejo de malezas. Por otro lado, estamos lanzando otros 6 materiales, lo que es el grupo, la 587 en un grupo 5-8, la 597 iPro STS con ambas tecnologías para lo que es manejo de insectos y control de malezas. Y por otro lado, estamos empezando a incursionar dentro de todo lo que es la región de Nueva Guinea, donde FN no tenía una participación importante, y ya desde la lógica de Bayer sí, con 4 nuevos materiales. 627, reemplazando 615 y 625, 657, un grupo 665, y por otro lado lo que es 755 en un grupo 7 medio y 797 y Pro para lo que es ya un grupo 798. Nos encontramos con que la mayoría de los nuevos lanzamientos tienen que ver con un mayor paquete sanitario, mayor potencialidad de rendimiento. ¿Qué se puede esperar de acá a 2, 3, 4 campañas en cuanto a lo que tiene que ver con los próximos lanzamientos? Bueno, mira, una de las decisiones que tomó Bayer dentro de lo que es el negocio de semillas es empezar a invertir fuertemente en lo que es el programa de mejoramiento. Vio un gran potencial en el programa de mejoramiento de FN, pero por otro lado, apalancado en lo que es Bayer, está comenzando un nivel de inversión bastante grande, aumentando importantemente el número de cruzamientos y líneas en testeo. Para eso es como parte de nuestro equipo, la persona que maneja lo que son los programas de mejoramiento para todo lo que es Conosur es María Eva González, como responsable de breeding de soja, teniendo 2 estaciones experimentales a su cargo con gente, una en lo que es la zona sur, o zona núcleo podemos llegar a decir, que es en Salto, y abriendo una nueva estación experimental en Tucumán para todo lo que es el testeo de grupos de madurez más largos. ¿Cómo vamos a estar nutriendo esos programas? Básicamente es en los 9 programas de germoplasma que ha comprado Bayer en todo lo que es América, FN dentro de lo que es Argentina, el programa de mejoramiento de IGRA en Paraguay, 4 programas de mejoramiento, perdón, en Brasil, 1 en Colombia y 2 programas de mejoramiento de Estados Unidos. El testeo de todo esto se va a estar haciendo en dependiendo la experimental en la que corresponda. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno.